Hello, hello, everyone. Good evening and welcome back. Before anything, I would like to take a minute to apologize because of last night. It was due to a problem with my internet. Well, it was a problem in the whole neighborhood. I don't really know what happened because there was no like cellular connection, no internet connection, no cable connection. So yeah, I was being affected by that and we had to cancel the class. But we are going to be, according to the information that I got, we're going to be having that class tomorrow at 8. So hopefully you guys are going to be here and able also to get to complete the week, hopefully. So yeah, basically that will be part of what we will have to cover. I'm sorry that I took your Pupusa Friday from you, but hopefully you're going to have your pupusas before you get here. But now, for now, I would like to get to know a little bit of what your preferences are on some topics. Hopefully, I will get good ideas for what you guys may or may not like. And if I don't, anyhow, it will be great if you get to answer to the different questions that I will be offering you. Okay, so 1 second, I'm going to be with the questions in a little bit here. Okay, but before we get there, let me know, Patricia, how are you doing tonight? Good evening, everybody. Hi. Good. Today was a busy day. Very busy day. Oh, okay. Are you tired? Yeah. Are you like ready to finish the class and go to bed? I am tired a lot. Oh, that's sad. I mean, but sometimes it's good, you know, to be tired because when you get the chance to go to bed, you fall asleep easily. A veces es mejor llegar a casa cansado porque en ocasiones, digamos, nos acostamos y nos pasa, ¿verdad? Que nos da insomnio y luego nos levantamos a cocinar de madrugada. Sí, entonces quizá mejor estar cansados y dormimos de una vez. Ok, no crean que cosas que me comentan así se me van a quedar grabadas. Bueno, probablemente. Okay, Jimmy, how about you? How are you doing? Was it a better day today? Was it a better day yesterday? Good evening, everybody. The word of day is fine. Okay. Very much problem, but está bien. Easy does it. Slowly but surely. Okay, slowly but surely. Slowly, there we go. Okay, aquí le tengo otra para hoy. Ahorita le voy a escribir otra. Vamos a ver. A mí me gusta compartir ese tipo de frases con ustedes. Ahorita les voy a entregar otra por acá. A ver, aquí lo voy a escribir. En lugar de este tema, vamos a ponerlo de momento. Después solo le doy control Z y me lo regresa. Okay. Easy does it. Sí, easy does it. Esa se la acabo de decir ahorita que estaba esforzándose bastante. Esta se puede utilizar cuando vemos que alguien está como sobreesforzándose para hacer algo, ¿sí? Easy does it. O sea, significa, ¿verdad? Si lo traducimos directamente, fácil lo hacemos. O sea, pero sería más bien, ya tratando de darle alguna interpretación, sería más bien como, o sea, tome la calmada, que lo vamos a lograr. Sí, easy does it, easy does it. Esta frase me la aprendí de un juego, de hecho. En el juego ese, el tipo está todo el tiempo saltando entre una loma y otra, ¿verdad? Y así, haciendo esfuerzo físico. Entonces, y cuando hay lugares que está como muy lejos para poder llegar, él siempre dice, easy does it, easy does it. Y luego ya, ajá, hace el esfuerzo y casi siempre llega, ¿verdad? Cuando no llega, pues se cae, se muere y lo vuelve a regresar, pero el caso no es igual, ¿ok? Easy does it. Muy bien, esa sería otra de las frasecitas que podemos usar. Ok, entonces, ahora sí, vamos a dejar de compartir un momento y les voy a preguntar. Let me know, in the case of Jacqueline, let's see, Jacqueline, do you prefer English or math? English. English? That's great. Yeah, because you were sharing with us the other day that you're eager to learn English. So cool. I love English. That's amazing. Thank you for sharing that. Okay, let's hear from Laura. Laura. Yes. Do you prefer listening to books or reading the books? Reading the books. Reading the books? Yes, I prefer this. Okay. I prefer read to listening. Okay, cool. Okay, I will do the same. I will go with reading instead of listening to the audiobooks, because when you're listening, you get distracted with your vision. We know that, I mean, our sight is heavier sometimes than our hearing. So if we're looking at other things, we're not going to be paying as much attention to what we're hearing in the audiobook. But when we're actually reading the pages, we are completely focused on the pages. Yeah. So yeah, I think your brain reading is two things at the same time. At the same time. If you're reading, if you listening. Listen to the books. Yeah. Because you need to concentrate. Focus in two things at the same time. Yeah, because as I mentioned, creo que, o sea, la cosa es que la vista es más poderosa y estamos más propensos a distraernos a través de la visión que de la audición. Entonces, si estamos escuchando un libro, es casi como si estamos escuchando música o un podcast. O sea, por ejemplo, yo escucho muchos podcasts y estoy trabajando, haciendo cualquier otra cosa. No me enfoco en ellos, pero si yo quiero leer algo específico, o sea, mejor leerlo que escucharlo. Yeah. It's the best way. Great. Okay, let's hear from... Aquí no sé, vamos a ver, me voy a arriesgar con esta. Patricia, do you prefer romantic music or rock? I love romantic music. Okay, romantic music is my preferred forever. It's your gecko? I am romantic girl. Ok, great. Sí, dije que me iba a arriesgar porque, o sea, me estaba arriesgando con esa. Yo creí que sí la iba a acertar con decirlo del romántico. Y la opción de rock la ofrecí porque no nunca sabe. We never know. Sí, no. Ok, so great. It's amazing. Ok. Ileana, let's hear from Ileana. This is going to be complicated, but do you prefer chicken or meat? Chicken. Chicken? Yes. Why? Why chicken? You think it's... I don't know the reason, but healthier, maybe? Healthier than meat? Más saludable? Probably. Yeah? Yes. I think, you know, one reason why I will pick chicken is because chicken is more versatile. Es más, o sea, más versátil, es más fácil inventar con el pollo que con la carne. La carne, por ejemplo, yo amo hacer pollo en crema, o sea, y diferentes tipos de crema, ¿verdad? Que con maíz, que con hongos, que con esto, con lo otro. Entonces, pero la carne sabría rara así. So yeah, chicken, I think hasta de pollo. Eso, or sí, mis amigos toda la vida sí, mis amigos, mi novia, todo el tiempo me andan pidiendo que les haga eso. ¿Cómo se llama? Carbonara o la otra, se me olvidó. Alfredo, esas dos. Yeah, I mean, they tasty when I make them. No soy el mejor cocinero, pero sí me quedan más o menos. Okay, y yo un día le dije a mi novia, me caso conmigo mismo si aprendiera a hacer eso. O sea, si yo no fuera... Como dicen en el audio de TikTok, ¿verdad? Si yo fuera yo y vos yo me casaría con yo. Okay. Yes. Nice. So yeah, chicken it's a bit better. Fátima Abigail, let's hear from you, Fátima. Do you prefer wearing high heels or tennis shoes? Tennis shoes. Tennis shoes? Why tennis shoes? Because they are more comfortable, maybe? Se lo escucha cortado, teacher. Oh, okay. Because they are more comfortable, maybe? Los tenis, quizá porque son más cómodos? Yes. Okay, Cool. So tennis shoes. Yeah, tennis shoes are a better idea maybe when you have to walk a lot or do some exercises or things like that. Okay, from Diana Mata. Let's hear from you, Diana. Do you prefer pupusas or pizza? I prefer pupusas. Pupusas, okay. Why pupusas? I don't know, because they are more... tasty. Tasty. There we go. There we go. Yeah, because pupusas are tastier. They are better, I believe. And not necessarily healthier, but, you know, no. We have more options sometimes when we go have pupusas. Podemos pedir una de cada una y en cambio en la pizza pedimos de un estilo y ya estuvo. En cambio en las pupusas, ¿verdad? Pedimos diferentes. Perdón, en la pizza pedimos de una y ya estuvo. Pero en las pupusas, ajá, podemos pedir de varias. So yeah, pupusas, we are pupusa team. Okay. And Fatima Karina, the last question of the night. Do you prefer, esta no sé, do you prefer Barça or Madrid? Barça. Barça, okay. I didn't know you, I didn't expect to get an answer so quick. Barça, why Barça? No sé, la verdad. Pero desde chiquita. Ah, ok, está bien. De hecho, sí, si a mí me preguntan lo mismo, yo lo mismo diría, no sé por qué, pero también el Barça. ¿Se han fijado en una cosa? Que casi siempre cuando la gente hace esa pregunta, dice primero el equipo que prefiere. Si ustedes son del Madrid, dicen, ¿prefieren Madrid o Barça? Pero si uno es del Barça, uno dice, ¿prefiere Barça o Madrid? Y eso es un detalle ahí, hay que cranearlo. Siempre que alguien pregunte Madrid o Barça, es porque esa persona probablemente le va al Madrid. O sea, es un 75% seguro. Pero si dicen Barça o Madrid, es porque gran barcelonista y que está sufriendo ahorita que ha llegado Xavi. Like me, like I am. Okay, so... for tonight, we have a few topics, a few things that I would like to cover, and starting with going out. That is like part of a topic we are going to be discussing in a little bit. Before we get there, though, we're going to talk about suggestions and also, we're going to be talking about suggestions and about, here we have requests. We covered this topic earlier, sí, ya hablamos acerca de esto, pero no hemos hablado acerca de las suggestions, que era lo que les había dicho que necesitaba una vez más que me ayudaran, ¿verdad? Porque, o sea, yo a cada rato tengo mis dudas, soy bien inseguro en ese sentido, o sea, qué hacer, qué llevarle, qué darle, así que, ajá, mejor tener apoyo de personas externas, es broma. Ok, esta será una de las conversaciones que más adelante también vamos a desarrollar. Ya la vez pasada me parece que tuvimos un momento para poder, la verdad, analizar, leer un poco. Esto será para más adelante. Ok, so modal verbs, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Can, could, and may for request and also for suggestions. A little refresher here. Remember, we can use can and may when we're going to offer help to someone. Can I help you? Or may I help you? If we offer it with can, we are probably referring to someone that we know. We are probably being just polite. But when we offer help with may, we are even being even more polite. And sometimes it will be with someone we don't know or with someone we respect. Sí, esa es una cosa que no mencioné, creo. Que el can se puede utilizar, ¿verdad? Con personas que conocemos, como amigos, con familiares y así. En cambio, el may se puede utilizar con personas que no conocemos o con personas a las cuales respetamos, ¿sí? O sea, si ustedes respetan a alguien, digamos un profesor o un alguien mayor que ustedes, alguien, o sea, que por algún motivo se ha ganado su respeto, ustedes le pueden decir, may I help you, ¿sí? O sea, en lugar de decirle, can I help you? Porque sí, ese es un detalle que casi siempre... También cuando se pide permiso, cuando ustedes, en el caso del request, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, al teacher, quizá no habría mucho problema que le digan, can I go to the bathroom? Pero quizá algunos que son picky les van a decir, hey, when you ask for permission to someone that is older than you or has more authority or has authority over you, you have to use may. Sí, es probable que eso les pase en algún momento. Que, o sea, las personas, ¿verdad?, quieran que ustedes utilicen may cuando se supone que ustedes les deben respetar. Claro, si no hay problema en que se utilice el can, ustedes siempre podrán utilizar can. Can I go to the bathroom? Diferente O sea, por ejemplo, si ustedes dicen, could I go to the bathroom, podría sonar extraña, como les decía la clase anterior, ¿verdad? Por el hecho de que el could casi siempre, pues, detalla acciones que son de alguna forma infinitivas. Entonces, y sería algo así como, podría ir al baño. Entonces, como que no tiene una certeza de cuál es la intención de la pregunta, ¿verdad? So, it is better to ask for request, or for request permission with can or with may, depending on the situation or depending on the people we're going to be talking to. Bueno, entonces esto, ¿verdad? Ya lo pasamos, lo vimos más o menos cómo se utilizan cada una de ellas. Ahora vamos a hablar acerca de las suggestions, ¿sí? Primero, también, ¿verdad? Tenemos una pregunta aquí que se puede utilizar cuando queremos que alguien nos haga sugerencias. O sea, si nosotros queremos que nos hagan una sugerencia, ¿sí? What do you suggest or have for dry skin? O sea, ¿qué sugieres o qué tienes para tratar, ¿verdad? Podríamos interpretarla de esa forma, una piel reseca o piel seca, ¿sí? Entonces, what did you suggest for dry skin? ¿Cuál podría ser otro ejemplo para esto? What did you suggest for dessert? ¿Sí? What do you suggest for dessert? Bueno, ¿y saben qué significa dessert? Postre. Postre, muy bien. ¿Saben que una vez en la universidad, una clase en la que me estaba durmiendo, la profe me puso que leyera esto y yo lo leí así con una S, dessert. Ah, pues ella me dijo, Segovia, yo no sabía que se podían comer los desiertos. Yo tipo, ah, ¿qué? ¿Cómo? Yo me estaba durmiendo. Entonces, like, dessert es la forma, ¿verdad?, de decir el postre. Se los aclaro así, por si en algún momento ustedes se confunden o la ven escrita, ¿verdad? Dessert, la diferencia que tiene es que se escribe con doble S. Por lo tanto, se hace ese como estilo, ¿verdad?, de sílaba alargada. Y por eso mismo la E suena como si fuese una I. La primera E, dessert. Sí, dessert. So, what did you suggest for dessert? ¿Qué podrías sugerir para el postre? O, ¿qué tienen para el postre, verdad? Esto sería en el caso de un restaurante. Si ustedes están en un restaurante, pueden hacer esta pregunta. Porque, por ejemplo, en casa podría ser complicado, ¿verdad? Si ustedes le dicen a su familiar qué sugiere para el postre y es como que solo tenemos pan dulce en la mañana, ya no hay nada más. Así que, ajá. Solo hay mangos. Ajá, solo hay mangos, o sea, ya no tenemos nada más que podamos hacer. Mangos toca. Una margarita ha quedado por aquí. Ok, sí, Ileana. Una margarita, aquí estoy. Ah, perdón, sí, es cierto. sorry. Sí, solo Ileana quedó ahí de postre. Okay, for example, other question we can use with suggestions or what did you suggest could be. What did you suggest for the theme for next party? Oh, no, perdón, as the theme. For our next party. Sí, o sea, no significa, ¿verdad?, que estas suggestions van a ser cortas las preguntas. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de una pregunta un tanto más compleja, ¿verdad? What do you suggest? Bueno, aquí solo sería suggest, no necesariamente el have. Vamos a quitarlo del camino para que no nos confunda. What do you suggest as the team for our next party? O sea, ¿qué nos sugieres o qué sugieres para el tema, ¿verdad?, principal de nuestra próxima fiesta. Esto podría utilizarse en el caso que ustedes en el trabajo tengan fiestas o en el caso, qué sé yo, que con sus amigos ustedes les guste celebrar alguna cuestión, Navidad, por ejemplo, con temáticas especiales. O sea, no significa que lo van a hacer, ¿verdad? O sea, que hay que de vaqueros y todo, pero puede ser que camisas rayadas, que pues todos de negro, todos de blanco. Entonces, o sea, esa podría ser una cuestión que suceda en algún momento, ¿verdad? What do you suggest as the theme for our next party? ¿Sí? ¿Qué sugerencia tienes como tema para nuestra próxima fiesta, perdón? Ahora, una que venga de ustedes. Quisiera saber, no sé, si aparte de Laura, do you have any question que podríamos utilizar con el what do you suggest? Porque what did you suggest así solito también se puede utilizar. O sea, dependiendo del contexto, ¿verdad? Si ya le dijimos a las personas, hey, I want to wear the red dress. Quiero utilizar el vestido rojo. Ahí le puedo decir, what did you suggest? O sea, la pueden dejar hasta ahí, ¿verdad? Pero depende del contexto. Ustedes ya agregaron que, o sea, quieren utilizar el vestido rojo, ya hicieron como su proposición y quieren escuchar, pues, qué otra idea puede tener la persona que está con ustedes, ¿verdad? So, Laura, do you have any question that we can, or any compliment for this question? What do you suggest? No, I don't have any question. No, me refiero, o sea, no. un ejemplo quisiera. Sí, ahorita estoy... Ah, está maquinando una. Ah, ok. Thinking, yeah, maybe, okay. A ver. My teacher. Okay, go ahead. I think it's Jacqueline, right? Yeah. Okay. What do you suggest to buy for my birthday? Ooh, what did you suggest to buy for my birthday? When is your birthday? It's on September 14th. Ah, ok, ya no se le manda Bitcoin entonces. No. Ya pasó. Ya hasta el otro año ya que... Ok, what did you suggest to buy for my birthday? Este podría ser, digamos, en el caso, no sé, como yo la entiendo, ¿verdad? Como si me voy a hacer un autorregalo, tal vez, ¿sí? O si, o sea, si en algún sentido... le preguntamos a nuestros familiares, ¿sí? O sea, si estamos hablando con nuestros familiares, como qué tipo de fiesta o qué tipo de comida, ¿verdad? Vamos a hacer el día de mi cumpleaños, entonces, ¿qué sugerencia haces o qué sugerencia tienes para lo que podríamos comprar para el día de mi cumpleaños? Sí, muy bien, entonces... O sea, le puede agregar también, teacher, for my birthday party, como para mi fiesta de cumpleaños. Mm-hmm. For my birthday party, yes. Siempre se puede agregar lo que sea que necesitemos. For my birthday party. What do you suggest to buy for my birthday party? Súper. ¿Saben que una vez alguien... Ok, un momento. Ya va. Una vez alguien me dijo, for my birthday day. Sí, o sea, fue como que creyó que birthday no incluía ya el hecho de decir, ¿verdad? Cumpleaños, entonces quiso decir el día de mi cumpleaños. For my birthday day. Sí, el día de mi cumpleaños. Ahí lo que pasa, ¿verdad? Que pensamos en español. Ok, Laura. What would be your example? Yeah. What do you suggest to eat for Christmas? To eat for Christmas. That's a perfect one for this date. Yeah, what do you suggest to eat for Christmas? Aunque creo que aquí nos adelantamos un paso. ¿Cuál? Primero tenía que ser to cook for Christmas. Porque, ajá, ya estamos comiendo y no hemos cocinado. Entonces, primero se tiene que cocinar. Es que habían muchas opciones ya en la mesa, por eso. Ajá. Ya las teníamos ahí, estábamos viendo. Okay. What did you suggest to cook for Christmas? ¿Sí? Like a buffet. Ah, un buffet completo. Ah, bueno, entonces vamos a ponerle ahí nada más. Ya tenemos todo. Pues, tenemos todo, pero no porque cocinamos, sino que en Hugo, ¿verdad? Pedimos ahí de todo. Sí, mandamos a traer tacos, hamburguesas, pizza, de todo. Y obviamente panes con pollo. Ok, so what did you suggest to eat for Christmas? ¿Qué sugieres que comamos para Navidad? Súper bien. Entonces, esa sería, ¿verdad?, la forma en la cual nosotros vamos a construir nuestras propias preguntas utilizando este tipo de estructura, ¿sí? Para preguntar específicamente por sugerencias. Pero el punto importante de este slide no necesariamente era la pregunta, sino cómo vamos a ofrecer nosotros nuestra sugerencia, ¿verdad? Pero creo que es bastante fácil, pretty straightforward. Sí. Oh, perdón, aquí me acordé de una cosa que iba a hacer. Estaba pensando, ¿qué es lo que iba a hacer? Esto. ¿Ya lo han visto de esta forma ustedes? ¿Ya lo han visto así anteriormente, lo de Navidad? Yes, teacher. Yes. Bien, publicidad. Okay. Ajá, es bastante común. Bueno, disculpen, pues ya me voy. Ahorita me salgo de aquí de la reunión. Okay. So, what did you suggest to eat for Christmas? So, here we have it. Try stumps. Esto vamos a regresar a la pregunta original, perdón. One sec. Creo que algo así era, o for dry skin nada más. Bueno, algo así. Okay, so what do you suggest or have? Ahora to treat, no me acuerdo. Bueno, what do you suggest or have for dry skin? Lo vamos a dejar así. Entonces, el ejemplo, ¿verdad? Que tenemos inicial. Try some of this lotion, ¿sí? Try some of this lotion. Sería la forma en la cual yo voy a ofrecerle o a decirle a alguien, ¿verdad? Que pueda probar, ¿sí? O sea, aunque también se puede traducir como intentar, pero o sea, sería, ¿verdad? Prueba un poco de esta crema, ¿sí? O sea, prueba si te funciona esta crema. Si no, también tenemos, I suggest some ointment, ¿sí? I suggest some ointment. Sugiero un ungüento. O sea, o algo de ungüento. Aquí no está siendo específico acerca de qué tipo de ungüento, sino que simplemente le menciona, ¿verdad? Algo de ungüento. So I suggest some ointment. Or we can also use, you should get some skin cream. You should get some skin cream. Sí, deberías comprar. Sabemos que este verbo get es el verbo comodín, ¿verdad? Que lo podemos convertir en lo que sea que necesitemos en el momento. Entonces aquí lo podemos interpretar como deberías comprar algo de crema para la piel. Entonces esas serían algunas sugerencias. Vamos a colocar ahora la última que tuvimos, que creo que sería una que quizá todos podamos contestar fácil. What do you suggest? To eat for Christmas era, ¿verdad? Voy a poner así más fácil ahorita. Ok, so what did you suggest to eat for Christmas? A ver, la primera, ¿cuál opción creen que sería? Patricia, what would be your option? I would like to eat turkey. Try... Ok, vamos a ponerlo así. Try making some turkey. ¿Sí? Try making some turkey. Intenta hacer algo de pavo, ¿verdad? Turkey. Great. Let's hear. Jimmy, what would be your suggestion? I suggest... I don't know. Say pierna. Oh, leg. Pierna. Sería ham. Eso casi siempre lo interpretan como ham, como un jamón. Sí, okay. I suggest we bake a ham. Vamos a poner, porque quiero ponerles como oraciones un poco más largas, ¿verdad? I suggest we bake a ham. Sí, sugiero que horneemos un jamón. Sí, ese tipo de es como una comida también algo común en Navidad, ¿cierto? Ok, let's see. Fatima Karina, what would be your suggestion for something to eat for Christmas? You shall eat bread chicken. Okay, sería chicken. Ajá, panes con pollo, ¿verdad? Yo hace rato lo mismo pensé yo, bread chicken, pero sería más bien chicken sandwiches, ¿sí? Chicken sandwiches. Yo de hecho eso pensé, bread chicken, panes con pollo. Sí, se oye menos rico, muy cierto, súper cierto. No suena tan apetitoso como decir panes con pollo. De hecho, por eso le iba a decir que pongamos aquí panes con pollo mejor. Porque en serio, justo hace un momento estaba aguantándome la risa por eso. No me reí porque pensé iban a decir que de qué se ríe este men ahora. Pero ajá, eso estaba pensando yo, bread chicken. Pero chicken sandwiches, sí, el otro clásico, ¿verdad? Ok, let's hear from Diana Mata. Diana, ¿cuál sería tu sugerencia para la comida para Navidad? What do you suggest we eat for Christmas? I think you should try, I don't know how to say gallina in English. Oh, casi siempre se dice chicken, o sea, porque es como la carne, así como lo mismo que el cerdo, ¿verdad? Que en el animalito vivo es pig y ya la carne se dice pork. O las vacas, que en el alimento vivo es cow, y ya muerto se dice meat o beef. Casi siempre es lo mismo, ¿verdad? La gallina y el gallo, o sea, el gallo es rooster, la gallina hen, pero ya muerto se dice chicken, pero para que sepan es hen, ¿sí? Okay. Le vamos a poner gallina rellena, vamos a ver. I think you should try. Voy a poner eso porque me gustó la oración completa. I think you should try. I am hungry. Perdón. hen. I am hungry. Oh, you're hungry. Sí, así, yo no sabía que les iba a causar eso hoy. Okay, I think you should try hen. Sí, o sea, pero sabemos que esto no se va a escuchar casi nunca en Estados Unidos o en inglés. Aquí siempre vamos a decir chicken. Sí, lo voy a colocar acá al lado para que sepamos, ¿verdad? Que será, uy, perdón, la forma en la que lo diremos principalmente. Sí, chicken. Pero ese del hen solo para aclarar cómo se diría gallina. Saúl Guzmán. Tell me, Saúl, what would be your suggestion for a Christmas meal? I suggest eat chicken tamales. Ajá, eso estaba pensando yo, no, nadie había mencionado los tamales. Chicken tamales, there we go. I suggest we eat chicken tamales. Or dog tamales. El año pasado mi hermana hizo eso, los dog tamales. Eso, los tamales de pato. Pero chicken tamales, pretty good. Muy bien. Sugiero que comamos tamales de gallina o tamales de pollo, ¿verdad? Como ya les expliqué anteriormente, a pesar que gallina se dice hen, el pollo sería como la identificación principal. Ileana, vamos a escuchar de parte de Ileana, a ver qué nos va a preparar Ileana. Ah, no, Ileana dice, Ileana le tocó you should, así que nosotros deberíamos, ahí ustedes deberían hacer. Yo solo voy a esperar, dijo Ileana, a ver qué me traen. You should eat barbecue, carne asada. Barbecue. Ok, depende de cómo lo queramos decir. Si es barbecue, sería específicamente, ¿verdad? Sí, barbecue sería la que está bañada en la salsa barbecue y todo. Pero si sería carne asada, sería más bien algo así como roast beef. Sí, el detalle es que esto lo entendemos los latinos. Esa es una cosa importante. Esto lo entendemos los latinos, pero para los estadounidenses el roast beef, para muchos de ellos, es un tipo de carne tipo jamón que ellos venden. O sea, así como ven delgadito, que es una carne que, o sea, como un lomo, que lo asan y luego lo procesan estilo jamón y lo cortan en la misma forma y luego lo venden ya en panes. Y ellos tienen panes de roast beef, entonces, pero ellos esto entienden por roast beef. Pero para nosotros los hispanos, ¿verdad? Como si ven ellos que es un hispano que está en el centro comercial o en el supermercado y alguien le dice beef to roast, ¿sí? Entonces entienden que es carne pues para asar, ¿verdad? O para hacer carne asada. Entonces ambos pueden ser válidos, pero depende, ¿verdad? Como del contexto. Porque si ustedes le dicen a un americano, oh, let's make some barbecue for Christmas, no duden que esa persona no va a llegar con carne regular, sino que va a llegar con la carne ya toda untada de la salsa, ¿verdad? Barbacoa, porque pues ustedes le dijeron barbecue, ellos eso van a llevar. Así que depende quizá del contexto, la palabra que vamos a utilizar. Pero, ok, súper. Qué bueno, ya tenemos el menú. Ahora, ¿quién pone el dinero? Yo no. El anfitrión de la reunión. Aquí. El anfitrión de la reunión en Zoom. Patricia invita, es la doc. Yo empezando a trabajar. Yo invito. Oh, that's great. Excellent. Okay, I bring the party though. Okay. Muy bien, ahora vamos a salir a cenar, miren. Hoy sí que el tema, Jimmy, hoy sí no se salvó de tener hambre. Ok. Oh, es cierto. También, ¿verdad? Era otra de las opciones, grilled steak. Pero, ajá, ese también podría ser bien específico con la cuestión como del corte que se va a utilizar, el grilled. Ajá, grilled beef podría ser otra de las opciones. Y creo que ese puede ser más comprendido por los estadounidenses, el grilled beef. Vamos a cambiarle este. Ah, come on. Ok. A la clásica. Ok, grilled beef. Sí, que sería también como carne a la parrilla. O sea, y esa es otra forma de poder entender. Obviamente, pues cuando hacemos algo a la parrilla, ¿verdad? Estamos hablando de que pues lo vamos a hacer asado, ¿verdad? Entonces, grilled beef sería otra de las formas. Nice. Thank you, Patricia. Okay, moving on. We are going out for dinner. Yeah, going out for dinner. Tenemos una conversación que sería la parte inicial, ¿verdad? De este tema, going out for dinner. Y ya luego vamos a ver las siguientes secciones que son las que tienen que ver con, pues, partes de esta conversación y también parte de lo que sería algunos de los adjetivos que se utilizan mucho cuando hablamos acerca de comida. So, in this conversation, we have Jeff and Bob. This, I think, is the first time we're going to have two males being part of the same conversation. And it goes like, say, what would you like to go? Oh, sorry. Would you like to go out for dinner or to dinner tonight? Ah, dang it. Let me start again. Say, would you like to go out to dinner tonight? Sure. Where do you want to go? Well, what do you think of Indian food? I love it, but I'm not in the mood for it today. Yeah, I'm not either, I guess. It's a bit spicy. How do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too. And I know a nice Japanese restaurant near here. It's called Airoha. Oh, I've always wanted to go there. Terrific. Let's go. Muy bien. Aquí hay un par de cuestiones que me gustan bastante, sí, partes, o sea, como de conversaciones, ¿verdad? Que es no algo tan común. Por ejemplo, esta sección del say, ¿sí? Este say se ofrece, o sea, perdón, se utiliza cuando estamos a punto de hacer alguna clase de ofrecimiento o cuando estamos a punto de pedir algo, ¿sí? El say es como una forma de llamar la atención de la persona. En lugar de decir hey, decimos say, y es como de cierta forma, o sea, decir, verdad, vamos a hacer algo, hagamos esto, hagamos lo otro, o será que me puedes hacer el favor de esto o lo otro, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí lo podríamos interpretar, hey, digamos, será que vamos a comer hoy en la noche afuera o salimos a comer hoy, ¿sí? Y luego, pues, la siguiente sección de la conversación, ¿verdad? Ya solo es como a definir dónde van a ir. O sea, al principio, por ejemplo, le comenta Bob que seguro, ¿dónde quieres ir? Bueno, le dice, al principio una cosa también importante. Fíjense que hay muchas preguntas, ¿sí? Hay muchas preguntas, o sea, preguntas siendo contestadas con preguntas, pero no necesariamente. Por ejemplo, acá este sure funciona como respuesta, ¿verdad? A esta pregunta de acá. Y en ese otro sentido, el well es como una transición, ¿verdad? Entre la pregunta de where do you want to go y la pregunta de what do you think of Indian food, ¿sí? Entonces este well no necesariamente es una respuesta, sino que lo que hace es como funcionar como puente entre una pregunta y la otra. Eso se los comento por el hecho de que a muchas ocasiones, ¿verdad? Tenemos que, o sea, contestar preguntas con preguntas es de mala educación. Aquí no necesariamente están siendo mal educados, sino que simplemente dándole seguimiento, ¿verdad? A la conversación que están teniendo. Entonces, where do you want to go? ¿Sí? ¿Dónde quieres ir? Bueno, ¿qué te parece la comida india? Le dice Jeff. A lo cual Bob contesta, ¿verdad? Que le encanta, pero no se siente con muchos deseos ese día. O sea, no es, I'm not in the mood. Es como, no estoy, ¿verdad? Con ese tipo de deseo, no quiero o no me siento animado para eso. ¿Sí, Patricia? No, iba a decir que sí, que era como desanimado, estaba. Para comer eso. Estoy de poco ánimo para comer esto, ¿verdad? O sea, o también lo podemos interpretar con eso, como no tengo el deseo por esta comida hoy, ¿sí? So I'm not in the mood for it today. Luego entonces tenemos que Jeff, a pesar que lo ofreció, tampoco quería. Y ahí es donde yo me quedé cuando lo estaba leyendo, tipo, Jeff, ¿en serio? ¿Ofreciendo algo que no quieres? Entonces él le dice, bueno, yo tampoco creo. O sea, está todavía como con duda, ¿verdad? Y luego comenta como para cerrar, it's a bit spicy. Entonces esta frase, esta intervención acá podría ser, o sea, un poco, ¿verdad? Así como dubitativa, ¿sí? Porque es como, yeah, I'm not either, I guess it's a bit spicy. O sea, como cuando ustedes les dicen que le ofrecen a alguien, ¿verdad? Que vayan a comer pupusas y les dicen que no, que mejor vayan a buscar tortas. Y es como que, bueno, ok, sí, las pupusas las dan algo quemadas a veces. Vamos por tortas, pues. O sea, pero ustedes querían pupusas, ¿sí? O sea, es como poniendo excusitas cortas, ¿verdad? Aquí lo que hace Jeff. Entonces luego Bob comenta. How do you like Japanese food? ¿Sí? ¿Qué te parece la comida japonesa? Entonces, y Jeff le dice, oh, me gusta mucho. Y ya, ¿verdad? Continúan con la conversación en la cual Bob le comenta que, o sea, hay un restaurante japonés muy bueno cerca de allí y se llama Airoha, ¿sí? Airoha sería el nombre del restaurante. Y entonces Jeff le dice que él siempre había querido ir ahí. Y luego tenemos una de las frases que yo les comentaba la vez pasada, ¿verdad? Del terrific, ¿sí? Cuando hablamos acerca de algo que, o sea, nos parece extremadamente bueno. Es terrific. Sí. Terrific, let's go. Muy bien, recuerden que terrific en el cuestión de descripción de personas lo vamos a utilizar cuando algo, ¿verdad?, se ve extremadamente bien. Muy bien, ahora tenemos entonces que practicar. Creo que este lo vamos a dejar para mañana porque no me gustaría sobrecargarlos con dos. Solo vamos a hacer el primero. Así que mañana mismo haríamos la práctica de este mismo para que no se me vaya a olvidar. Por ahora vamos a ver un poco acerca de del temita de so, to, neither, and either. ¿Sí? Estos se pueden utilizar en pares. El so y el to pueden ser utilizados de manera intercalada. Neither, either también, pero dependiendo de las palabras que los acompañen. Ya en un momento vamos a comprender un poquito mejor el cómo, ¿verdad? Primero tenemos un par de food adjectives que es importante también conocer, ¿verdad?, el significado de muchos de ellos. Por ejemplo, we have healthy, which is one of the most common adjectives we see nowadays. Healthy, que significa saludable. Greasy, que sería algo grasoso. Salty, algo salado. Rich, sí. Este no va a ser tan común que lo utilicemos. Es más común que digamos tasty, pero también se puede utilizar rich, así como en español, que pues obviamente se utiliza para describir algo que está sabroso, ¿verdad? Algo que está rico. Spicy sería algo picante, pero puede también utilizarse en el sentido que algo tiene como mucho sabor. O sea, no lo vamos a entender que está lleno de especias, como podría ser, ¿verdad?, la forma en la cual lo podemos entender por nuestro español. O sea, spicy se parece a especias, entonces yo voy a decir, entonces tiene un montón de especias. Y sobre todo también porque es una de las palabras que más se utiliza para describir a la comida hindú, y sabe bastante, ¿verdad?, que la comida hindú pues incluye un montón de especias, pero el significado principal de spicy es picante, ¿sí? O algo, o sea, como que se siente como con mucho sabor. Delicious sería algo delicioso. Spicy would be, I'm sorry. Uh-huh. Spicy would be like condimentado. Por ahí, exactamente, como condimentado o pero como algo como sobrecondimentado en uno de sus interpretaciones. Y en la otra sería, ¿verdad?, como picante. Pero sí. Thank you. No, thank you. Thank you for adding that word, porque se me había ido esa palabra. Okay, then we have delicious, bastante fácil de entender, pretty straightforward. This one is delicioso. And then bland. Bland es algo soso, es algo, o sea, sin tanto sabor, sin tanto color. Para eso podemos utilizar bland. Si alguien, por ejemplo, digamos, yo tengo una receta bien rara que hago a veces, que es muy contraria a lo del curry. Me gusta mucho hacer curry, o sea, y eso queda bien picante y todo, ¿verdad? Entonces el arroz blanco, el curry, se hace todo anaranjado. Y luego está otra que es bien, bien bland en cuestión de colores, o sea, porque es pollo en crema regular con arroz blanco. Entonces el plato se ve todo así, todo soso, todo blanco, pero les garantizo que queda bueno, ¿ok? Pero, o sea, si alguien lo ve, sería como que, that looks bland, ¿sí? O si no, si ustedes, por ejemplo, prueban algo, ¿verdad?, y no tiene sabor, está soso, sin sal, sin sabor, entonces lo mismo. Ustedes pueden decir, this meat is bland, this bread is bland. Entonces, bland puede ser utilizado para describir algo que no necesariamente sea tan rico, ¿sí? Había otras palabras que también se me fueron de la mente cómo se utiliza bland, pero, o sea, más que todo es una cuestión negativa, ¿verdad?, para describir comida que no necesariamente nos parezca tan apetitosa. Muy bien, ahora tenemos entonces la cuestión de el so and to, ¿sí? ¿Cómo los vamos a utilizar? Bueno, si estamos ya acostumbrados a decir me too, me too, me too, a todo lo que alguien nos ofrece y que a nosotros también nos gusta, pues yo les vengo a contar que también ustedes pueden utilizar la frase so do I, y que significa a mí también, o yo también, ¿sí? Yo también. Por ejemplo, alguien me dice, hey, I like Japanese food a lot. Sí, me gusta la comida japonesa un montón. Entonces yo le puedo decir, so do I. A mí también, ¿sí? O sea, significa yo también, ¿verdad? So do I. O si no, I do too, ¿sí? I do too. En lugar de solo decir me too, como es la costumbre, podríamos decir I do too, ¿sí? I do too. Luego, podemos tener una forma negativa de contestar también a esto, porque no todo el tiempo nos va a gustar lo mismo que a las demás personas, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, really, I don't like it very much. O sea, pero en este sentido, ¿verdad? No estoy siendo negativo. O sea, porque si solo le digo, well, I don't like it. O sea, es como que cerrándome a la idea, ¿verdad? Solo le digo, pues a mí no me gusta. En cambio, en el sentido que yo digo, really, o sea, como con un estilo de sorpresa, le digo a la persona, ¿verdad? O sea, como, en serio, a mí casi no me gusta. Sí, really, I don't like it very much. Sería la forma en la cual vamos a expresar, ¿verdad? Esto. Luego, tenemos la siguiente. I'm crazy about dessert, ¿sí? No necesariamente lo vamos a utilizar como loco necesariamente, sino que, o sea, podemos decirlo, ¿verdad? Como, me apetece mucho, o sea, o ansío mucho el postre, sí, I'm crazy about dessert. No lo vamos a traducir directamente, estoy loco por el postre, sino como ansío mucho el postre, o deseo mucho un postre, o me gustaría mucho un postre. Entonces, por eso vamos a utilizar aquí el crazy, o sea, como si ustedes dicen, I'm crazy about Lady Gaga, o sea, no significa que ustedes están locos por Lady Gaga, así literal, sino que como que les gusta mucho Lady Gaga, ¿sí? Okay, so I'm crazy about dessert. Yo puedo contestar, so am I. Si yo también quiero un postre en ese momento, si también ansío mucho un postre, I can say, so am I. O si no, I am too, ¿sí? Yo también. So am I, yo también. I am too, yo también. O si no, I'm not. En este caso, yo quise agregarle también aquí, I'm not, but... you can have some. Ahí se va a desaparecer. Sí, de ahí no se va a ver porque tengo una cuestión aquí agregada. Ahí está. I'm not, but you can have some. Sí, o sea, yo no, pero tú puedes ordenar algo. Sí, o sea, para poder, ¿verdad?, darle una opción o una opinión diferente y no solo dejarlo en el I'm not, porque a mí, ¿verdad?, a veces no me gusta cuando veo esas frases así muy cortas, porque puede hacer que alguien se quede con eso grabado y diga, está bien que yo conteste solo diciendo I'm not, o sea, pero eso es un poco rudo, ¿verdad? Si ustedes están, por ejemplo, en una cena con una persona con quien se quieren llevar bien, y solo dicen, no, I'm not. O sea, y lo dejan hasta ahí. Puede ser como, ok, bueno, me rechazó. Y en realidad ni siquiera era la que te estaba ofreciendo. Solo le estaba comentando, ¿verdad?, que yo quiero postre. Entonces sería mejor agregar un comentario extra, ¿verdad? But you can have some. Muy bien, la siguiente. I can eat really spicy food. ¿Sí? Puedo comer comida muy picante o también, como dijo anteriormente Jacqueline, muy condimentada. Eso puede tener ahí esa interpretación diferente, ¿verdad? I can eat really spicy food, aunque en este sentido mayormente se va a entender como muy picante. And we have the answer. So can I can too. Si se han fijado, y espero está acá, ¿verdad?, para comentarles acerca de esto, tenemos que... se contesta mayormente, con el auxiliar que se está utilizando, ¿sí? En la primera, por ejemplo, no hay ningún tipo de auxiliar, o sea, es una frase normal, ¿verdad? I like Japanese food a lot, ¿sí? O sea, es simplemente expresando el gusto que tengo. Sabemos ya que cuando vamos a hacer preguntas en las cuales no hay un auxiliar específico, entonces utilizamos el do, ese es el defecto, digamos. Por eso mismo, aquí, ¿verdad?, el verbo no vamos a decir so like I, o sea, sino so do I. Entonces, siempre que ustedes se encuentren con frases en las que el verbo sea un verbo regular, o sea, un verbo cualquiera, que no se transforme por lo general en una pregunta, o sea, eso es como lo que nos tenemos que grabar. Si ese verbo yo no lo utilizo al principio de una pregunta, como el caso de am, como el caso de el can, ¿sí?, voy a decirlo entonces con do. Así como sería, ¿verdad?, si yo le quiero preguntar a alguien, do you like to dance? Entonces yo no digo, dance you like to o cualquier cosa así, ¿verdad? Porque el dance no se puede utilizar al principio de una pregunta, sino que yo digo, do you like to dance? Entonces, si por ejemplo aquí dijera, I dance a lot of reggaeton, por decir algo, entonces tú les puedes decir, so do I, ¿sí? Entonces, porque el verbo es dance, ¿verdad? I dance a lot of reggaeton. O si yo le pregunto a alguien, do you drive a fast car? ¿Manejas un carro veloz? Aquí podría decir, I drive a fast car, ¿sí? Yo manejo un carro muy rápido, un carro veloz. Por lo mismo, vamos a utilizar so do I. Si yo también tengo un carro así, un carro de esos, ¿verdad? Tuneados y todo, sí, yo también le voy a decir so do I, yo también, porque yo tengo algo similar a lo que esa persona tiene. Pero si el verbo es am o cualquiera de los verbos modales, que ya hemos aprendido algunos, como el caso de should, el caso de may o can, vamos a poder utilizar esos en reemplazo del do, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan acá, cuando alguien nos diga, I'm about to go to the party. Sí, I'm about to go to the party. Estoy a punto de irme para la fiesta. Ustedes les pueden decir, so am I. Sí. Se puede decir el so do I. O sea, no es problema. En una conversación se puede utilizar so do I siempre que ustedes quieran. Pero sonaría mejor si ustedes utilizan so am I. Muy bien. Con el siguiente, en el I can't eat really spicy food, ¿verdad? Lo mismo. So can I. Sí. Oh, I can too. Y el comentario en cuestión negativa sería, really, I can't. Sí, I can't. Ahí, ¿verdad? Tomaría como un poquito de tiempo quizá, o un poquito de explicación más larga, el poder presentar el por qué. O sea, si yo quiero explicarle a la persona el por qué yo no puedo comer comida tan picante o con tantas especias, pero en este caso quizás sí sea más comprensible que solo lo dejemos hasta ahí. Really, I can't. En serio, yo no puedo, ¿sí? Comer cosas que sean muy picantes o cosas muy llenas, ¿verdad?, de especias. Bueno, creo que no vamos a hacer ninguna de las conversaciones hoy porque ya el tiempo está muy corto y todavía nos falta la parte del neither y el either. Así que vamos a terminar con esto, ¿verdad? Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Perdón que no les había preguntado con la cuestión del can y el uso de las respuestas, ¿verdad? De yo también. No, teacher. No, teacher. No, no question. No question. Okay, amazing. Okay, so let's continue. We have, in this case, comentarios que son negativos. Esto es la parte muy, muy importante. Cuando vamos a hablar en casos negativos, cuando alguien me diga, ¿verdad?, a mí no me gusta, yo no hago, yo no puedo hacer esto, lo otro, ahí es cuando vamos a utilizar neither o either, dependiendo también de cómo estructuremos nuestra respuesta. Sí, en cuestiones positivas, cuando alguien me diga, por ejemplo, a mí me gusta hacer esto, yo manejo, yo bailo, yo vivo, o sea, cualquier cuestión, ¿verdad?, que tenga que ver con cosas que esa persona hace, en ese sentido yo voy a utilizar entonces cualquiera de los dos. So do I do too, o so am I am too, cualquiera, ¿verdad?, que convenga. Pero si es negativo, entonces yo voy a utilizar neither do I, que sería yo tampoco, o I don't either, ¿sí? I don't either. Pero si la persona me está comentando algo en forma negativa, o sea, por ejemplo, el primero, ¿verdad? Dice, I don't like greasy food. A mí no me gusta la comida grasosa, ¿sí? I don't like greasy food. Entonces yo le digo, neither do I. A mí tampoco. O I don't either, que significa lo mismo. A mí tampoco. El detalle es que acá, por ejemplo, ustedes ya agregan en este sentido la negación, ¿sí? El don't. Por eso es que no es necesario o no sería correcto, que ustedes digan I don't neither. Porque esa es una de las cuestiones que cada rato llega a confundir, ¿verdad? Cómo se utilizan either o neither. El neither es cuando yo digo tampoco, ¿sí? O sea, así simplemente, tampoco. O sea, si voy a decir, por ejemplo, a la clase hoy no se unieron, no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho de Santa Ana, pues puedo decir, ¿verdad? The fast guy, o sea, el tipo del fast. Neither Let me see who else. ¿De quién más me puedo acordar? Bueno, no me acuerdo, la verdad, quiénes otros no se han unido. Cuando los veo aquí es que me acuerdo quiénes son. Pero, o sea, podría decir, ¿verdad? Neither Floor, who is one of the people from Corporativo, que casi siempre será, es quien está como regulando, ¿verdad? Que estemos acá. So, today we didn't have the presence of the guy from Fast, neither from Floor. Sí, o sea, no tuvimos, ¿verdad? La presencia ni del chico de Fast, tampoco de Floor. So, neither. En la cuestión del either, o sea, perdón, ok, en orden. Neither se puede utilizar entonces en ese tipo de oraciones. O sea, cuando yo estoy diciendo no estuvo esta persona ni tampoco la otra. En cambio, either no se puede utilizar ahí. ¿Ok? Either no lo vamos a utilizar ahí. Either siempre va a ser cuando estamos hablando de una respuesta negativa. O sea, cuando yo digo I don't either, we don't either, you don't either. O sea, cuando simplemente estamos dando una respuesta. En cambio, el neither sí se puede incorporar en el medio de una oración. Cuando yo digo, ¿verdad? Pues todavía no ha ganado el Barça, tampoco el Madrid. Sí, o sea, ahí puedo decir, ¿verdad? So, Barça hasn't won, neither has Madrid. Sí, el Barça no ha ganado, tampoco el Madrid. Pero no habría forma de incorporar esta otra, ¿verdad? El don't either. Porque el detalle es que este necesita el don't para que funcione como una oración negativa o como una frase negativa. Así que no podríamos decir Barça hasn't won, don't either Madrid. ¿Sí? O sea, eso no tendría cabida en una oración, ¿verdad? Por eso mismo es que existe entonces este neither. Muy bien. ¿Dudas con eso? No, teacher. ¿No? Ok. El detalle, perdón, es que, o sea, esta es una cuestión bien compleja. Incluso, hasta, o sea, yo a veces me confundía cuando estaba aprendiendo acerca de esto. Por eso mismo, ¿verdad? O sea, ¿cuál de los dos? En mi mente se dibujaba esa idea, ¿cuál de los dos es el que sí se puede utilizar en oraciones regulares? O sea, en un comentario normal, en una conversación. ¿Y cuál es el que solo se utiliza en respuestas? Entonces, y ustedes ya saben ahora que el I don't es el que se va a utilizar, ¿verdad? Cuando estamos haciendo como una respuesta, referencia a algo que alguien nos ha comentado específicamente. Por ejemplo, en la siguiente tenemos ya la utilización de un auxiliar distinto. No va a ser don't o do, sino que va a ser el am, ¿sí? Tenemos que la oración sería I'm not in the mood for Indian food, ¿sí? I'm not in the mood for Indian food. No me siento de ánimo para comer comida hindú o comida india. Eso suena raro. O sea, pero comida hindú. Entonces yo digo neither am I, ¿sí? Yo tampoco o tampoco yo. Ese podría ser mejor interpretado de esa forma, ¿verdad? Tampoco yo, ¿sí? Y en el I'm not either sería yo tampoco, ¿sí? I'm not either. Y si ven, una vez más, ¿verdad? Tenemos entonces ahora la inclusión del auxiliar aquí correspondiente a el verbo be en este caso. I'm not either. Sí, diferente si lo vamos a colocar de esta forma. Uy, perdón. We're not in the mood for Indian food. Sí, we're not in the mood for Indian food. ¿Cómo sería entonces acá la forma correcta de tener este auxiliar o este verbo? Are. Neither are. Y también vamos a cambiar este. Neither are we. Sí, neither are we. Nosotros tampoco. Diferente, o sea, sí se puede quedar así, ¿verdad? Neither am I, si yo voy a contestar solo con mi opinión. Si yo voy a decir solo con mi opinión, sí puedo decirlo así, neither am I. Sí es mi opinión nada más, o sea, si solo se está tomando lo que yo quiero. Pero si estamos hablando de que hay más personas conmigo, si estamos como yendo a un restaurante, o sea, y con otro grupo de personas, ahí deberíamos decir neither are we, ¿ok? Importante tomar en cuenta el hecho de que sí se puede quedar así, porque si yo voy a hablar solo por mí, sí puedo decirlo, ¿verdad? Neither am I. O sea, nosotros no queremos comida hindú, pues tampoco yo. O sea, si solo voy a hablar por mí, pero si voy a hablar por otro grupo de personas, ahí voy a tener que cambiar un poco, ¿verdad? La estructura, y voy a tener que decir, neither are we, or neither are, y ya puedo explicar, ¿verdad? Qué personas son a las cuales no les gusta o no quieren en ese momento la comida hindú. Bueno, solo voy a darle lectura rápida. Quería que ustedes me ayudaran a leer esto, pero ya se nos acabó el tiempo. Solo le voy a dar lectura rápida a este último, que sería I can't stand fast food, ¿sí? No me gusta la comida rápida. No me gusta la comida rápida. El can't stand básicamente se refiere a decir, ¿verdad? Me desagrada, no puedo ni verla, ¿sí? No, I can't stand fast food. Entonces, puedo comentarme a alguien, neither can I, o I can't either, ¿sí? Tampoco yo, o yo tampoco puedo. O sea, tampoco yo puedo, o yo tampoco puedo. Recordemos que eso casi nunca se va a traducir así, ¿verdad? El auxiliar se utiliza más bien para la estructura en inglés, pero no necesariamente lo vamos a traducir. Y si se fijaron, solamente, ¿verdad? Como comentario final, en la parte inferior tenemos comentarios que son positivos, o sea, comentarios que le dan una respuesta a la persona, pero ahora ya con algo que a nosotros sí nos agrada. O sea, por ejemplo, decir en el caso de la comida grasosa, alguien podría comentar, oh, I like it a lot. Sí, a mí me gusta mucho. O si no, en el caso de la comida hindú, ¿verdad? We're not in the mood for Indian food. Alguien puede decirme, really, I am. Sí, de veras, yo sí. O sea, yo sí quiero comida hindú esta noche. O por otro lado, en el I can't stand fast food, a mí no me gusta la comida rápida, alguien puede decir, oh, I love it. Sí, a ti no te gusta, pero a mí me encanta. Muy bien. Bueno, mañana entonces será, ¿verdad? Para poder darle el complemento a la semana y poder cubrir la clase que ayer no tuvimos. Si alguien tiene inconvenientes, es entendible. Sabemos que, o sea, su horario se planifica, ¿verdad? De lunes a jueves, pero sí espero que la mayoría, ¿verdad?, pueda estar acá. Y si pueden, si quieren traer su plato de pupusas y cenamos aquí, cenamos juntos, no hay problema. Ok, yo no, pero ustedes sí. Well, thank you guys very much for being here tonight. Thank you for your attention and participation in the class. I hope you have a great night. Thanks, teacher. Bye-bye. Good night. See you tomorrow. See ya. Thanks. See you tomorrow.